proyecto grande para ustedes, ahora que Héctor nos está colocando esto? ¿Cuántas líneas de código, cuántos ficheros tiene que tener para ser grande? Yo les puedo enseñar la estructura del proyecto si quieres, pero vamos. No, va a ser datos de 1100 tablas. 1100 tablas. 1100 tablas, eso sí. SAP desde el principio. No, 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 eso no. Me parece que no usaste las puertas con 100.000 tablas. Por supuesto. Yo golpeé muy bien. No hice un programita que buscaba y me quedé alucinado con la cantidad de tablas que hay. El tema que estoy trabajando yo tiene, ahora mismo creo que son, a ver, no es en Django ni Python, ¿no? Entonces son más líneas, pero creo que anda por un cuarto de millón de líneas de código. Pues sí, no es una línea. Por eso pregunto, ¿no? Porque a mí me parece que el proyecto mío es grande, pero todo el mundo piensa que el suyo es grande hasta que... Sí, la mía más grande. Sí, pero está por Rodríguez. A ver... Sí, que por decirlo, todavía tiene como 10 y pico líneas de código que ya no hacían falta, ¿sabes? Y... No hay mayor alegría que esa. Ya sé que no tiene una certeza de la mano. Todo esto toman por culo porque ahora hacemos una llamada de culo. Ah, por saco, sí, sí, no. Qué guapo. Bueno, tendrá que saber inglés porque como la empresa es yankee, pues habla inglés. ¿Y sabes si están buscando a la gente? Ahora mismo no. No se oye bien. Vamos a ver, yo no sabía. A que no se oye bien, no tenemos buenas cosas para conectar. Pero esa gana salía por la HMI del sonido. No sale. No sale, pero por una cuestión. Ah, puede ser. No, era el micro. No. No se oye nada, ¿no? No oye nada. Bueno, básicamente es un proyecto que es para vendérselo a grandes empresas. Ellos tienen ya otro proyecto parecido, bastante más pequeño, pero que funciona más o menos bien para vendérselo a grandes empresas y que empleados sean más participativos, que sea una especie de red social entre ellos, que se animen a trabajar juntos, y tenemos ya muchos clientes interesados. Si funciona al final, pues haremos algo gordo. Ya tenemos trabajo para todos. A ver, ¿sí, verdad? Pues ya está, yo he terminado. ¿Alguien pregunta más? Bravo. Estando en vertical, en horizontal, ya no grabé. Porque está ahí, sí, eso ya no se puede relajar. Súper por encima del tema este de los DSL, los lenguajes específicos de dominio. Pues esto, claro, tiene su tela marinera, pero la idea, sobre todo, que
que me gustaría que se quedaran, que es que no es, ¿sabes?, ingeniería nuclear, física cuántica, es una cosa que está al alcance de todo el mundo ahora con las herramientas que hay. Si lo siguiera, ¿sabes cómo se avanza la página? No sé, no tengo ni idea. ¿Qué programa es este, tío? ¿Este es el E15 o qué coño es? Ese es el cabildo, algo así, ¿no? ¿Y tú tienes lo que no filtrado? No, no, sí. Sí, pero puede tardar como 3 minutos en arrancar. Tío, la gente que estaba en el vídeo, ese tenía más bug, yo. Tenía más bug, es verdad. Algo te una pelea con ellos. Están engañando ahí o algo, ¿no? Una pelea con ellos del carajo. De todas formas, sí. Si quieres hacer el programa, haces con otros dedos. Hombre, lo que quiero pasar a la página es... ¿De ese? ¿Página? Sí, bueno. Lo primero que es un BSM, no es un router, como el usuario de la DSL, mucha gente dice. Bueno, BSM es el lenguaje específico de dominio, ¿no? Y inglés, un lenguaje, todos sabemos lo que es, específico, ya estamos muy claro. A dominio, el dominio tenemos que entenderlo como esto, como es. Es el entorno de un problema que queremos resolver, ¿vale? Un problema específico. O sea que tenemos un problema, ¿vale? Y ¿cómo resolvemos un problema los programadores? Pues programamos. ¿En qué lenguaje? ¿En qué más nos gusta? ¿Vale? Vale, pues como todo problema se puede resolver con un lenguaje de propósito general, como Python, o incluso hay gente que va a hacer Java y cosas así. Pero, a veces, no siempre, no, pero a veces puede ser una buena opción crear un lenguaje específico para ese problema. ¿Vale? Dominio, ¿no? Problema dominio. Porque eso nos permite, lo principal es que nos permite expresar la solución de una forma más sencilla. Vale. Y eso tiene una serie de ventajas. Lenguaje específico de dominio, pues hemos usado todos en algún lado. ¿Vale? Ejemplo 1 es SQL. ¿Vale? SQL es un lenguaje específico de dominio. ¿Es un lenguaje de programación? No. ¿Vale? No es Turing completo. ¿Vale? Tú no puedes hacer funciones, tú no tienes variables. Es un lenguaje centrado en este problema. Extraer información de un sistema de base de datos relacional. No hace otra cosa. ¿Vale? Otro muy conocido, que seguramente he usado, una expresión presentada. ¿Vale? Eso es un lenguaje específico de dominio. ¿Vale? Se ha centrado en un problema solo. Solo hace eso. Buscar patrones dentro de él. No hace otra cosa. Más ejemplos, CSS, ¿vale? Las hojas de estilo, se han centrado en el problema de cómo se tiene que ver esto en un navegador. ¿Vale? Markdown, si lo conocen, es un formato para hacer HTML, o sea, tú escribes un texto plano y él te lo pasa con ciertas reglas y te lo pasa a HTML. Cualquier fichero de configuración se podría entender como un lenguaje de dominio. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Expresar la configuración de este cacharro. ¿Vale? El lenguaje, los ficheros .ini de Windows son un lenguaje, sería un lenguaje de Windows. Ventaja, pues el lenguaje al ser específico, si está bien hecho, pues debe ser mucho más legible, que curiosamente legible es una palabra que es muy poco legible, ¿se han dado cuenta? Y más corto, ¿vale? Aquí pues se no tiene. No tiene por qué ser Turing completo. Puede ser, ¿saben lo que es Turing completo? ¿No? Turing completo es, bueno, cualquier lenguaje que sea Turing completo es capaz de emular a cualquier otro lenguaje. ¿Vale? Python es Turing completo, eso implica que tiene recursividad, que tiene funciones, que tiene variables y todo ese tema. Si tu dominio es tan complicado, te necesitas un lenguaje Turing completo, pues a lo mejor es una gilipollada estar inventando un DC, ¿vale? Para coger un lenguaje ya implementado y ya. Exactamente. Pues yo puse el Node.js, ¿no? O sea, probablemente no tiene, pero yo desde mi opinión, si estás pidiendo que sea todo incompleto, ya no tiene sentido. Una ventaja muy importante, que puede ser usado por personal no técnico. Cuando digo no técnico, quiero decir no técnico informático, o sea, no técnico programador, pero técnico de finanzas, por ejemplo, ¿vale? Tú le haces un TCL de su campo, de su vocabulario, y él lo entiende. No solo lo entiende, sino que además te enseña un fallo que tú no has visto, porque es su dominio, ¿vale? Flexible y
adaptable, es un concepto está siendo adaptable. Es código, ¿vale? Es decir, eso tiene una serie de ventajas, podemos transformarlo, almacenarlo, distribuirlo, presentarlo, hacer control de versiones, etc. ¿Vale? O sea, si esa información del dominio, de la solución, tú la tienes en un formato de texto, pues es mejor que si es un programa, bueno, también es código, pero que está, la solución, digamos, no se ve clara, está metida ahí dentro de un montón de cosas más que si el buffer y que si no se queda. Y aquí manchado también no sería, fomentar colaboración entre empresas, entre personas de distintas especialidades. Eso, hay gente que dice que esa es la principal virtud de un DSE, ¿vale? El poder servir de puente de comunicación entre tu informático, que sabes mucho de un lenguaje de programación, pero que a lo mejor de finanzas, pues eso, tú no sabes nada, y el tipo de finanzas que controla un montón, no sabe programación, pues hacemos un DSL común que los dos entendemos, ¿no? Bueno, y el aspecto a tener en cuenta a la hora de un DSL es el diseño del DSL, o sea, el lenguaje que vamos a hacer, el diseño del lenguaje, la gramática que lo veremos después, cómo vamos a interpretar ese lenguaje y qué vamos a hacer con lo que hemos interpretado. En base a eso, hay las diferencias que son de cómo implementarlo, que son un DSL externo o un DSL interno, ¿vale? Un DSL interno es un DSL que tú implementas como una capa por encima de tu lenguaje, ¿vale? O sea, tú tienes tu intérprete y sobre eso le haces unas cuantas perrerías, ¿vale? Que Ruby, por ejemplo, es muy, muy bueno para eso. Le puedes hacer muchas perrerías y conviertes prácticamente, bueno, con Ruby la verdad es que puedes hacer alucinada. O sea, conviertes una cosa en que es texto normal o texto súper raro y lo conviertes después internamente en Ruby, ¿vale? Scala, Lisp, ese tipo de lenguajes que usan esas técnicas desde hace mucho tiempo. O sea, sobre el lenguaje base construyen su DSL, ¿de acuerdo? Con Python también se puede hacer unas cosillas, ¿vale? Con metaprogramación, con el módulo ST y tal, pero no es tan fuerte o no es su fuerte, yo creo, este tema. Es fácil de hacer porque te evitas todo el tema de parseo, todo el tema de todo eso, ya lo tienes gratis porque está en tu intérprete. Pero te puede condicionar mucho si el lenguaje crece o evoluciona en una vía un poco distinta de la que tú... Por ejemplo, si estás en Python y vas a hacer un DSL sobre Python, casi seguro que vas a usar la indentación para marcar estructura. Vale, pues si el problema sigue por ahí, pero si mañana necesitas otra cosa media rara, igual no te deja bien, ¿vale? Siempre vas a tener que hacer un... magia, ¿no? Como decía, magia y adaptación ahí entre el DSL y tu lenguaje, ¿no? Y después uno externo, y uno externo, el lenguaje es totalmente independiente. O sea, lo diseñamos de cero, ¿vale? Y hacemos nosotros el intérprete o el compilador o como quieran llamarlo, ¿vale? Ventaja, que tienes libertad absoluta, la sintaxis la defines tú puedes hacer todo el lenguaje como te dé la gana, evolucionarlo como te dé la gana, la pega, entre comillas pega, porque no está en pega tampoco. Tienes que hacerte tu propio analizador del lenguaje, ¿de acuerdo? Tienes que escribirte tu propio intérprete o parser, ¿vale? Y después su libertad es bueno, prácticamente lo mismo. La sintaxis del lenguaje no está condicionada nada más que por el dominio. Bueno, esto es, por si alguien puede, muy Python, esto es, no sé si lo habéis usado el módulo AST, pero el módulo AST es un módulo que tú le puedes decir, le pasas código Python, o sea, código texto de código Python, ¿vale? Y él te devuelve el árbol que el propio compilador de Python había generado, ¿vale? Y tú a ese árbol le puedes hacer putaditas, ¿vale? Le puedes hacer, por ejemplo, podrías coger defines una función, ¿de acuerdo? Eso te genera un árbol que empieza con def, ¿no? Nombre de función, no sé qué. Tú podrías coger esa rama de esa función, copiarla, pero poniendo el nombre de la función en mayúscula. Por ejemplo, no te raro que puedes hacer, ¿vale? Y ahora ese árbol ya te da un ejecutable donde tendrías dos funciones. En tu código fuente solo hay una, pero en el ejecutable hay dos, ¿vale? Porque tú has modificado el árbol. Es muy, bueno, como aquí. Es muy potente, muy loco, muy peligroso y muy divertido.
¿Vale? Puedes poner a jugar con el AST y es muy divertido. Hay un proyecto por ahí que se llama BGoTo, que es un enfermo que decidió hacer la función GoTo y para Python. Y quiero utilizar algo de... Qué bueno. Eso está, no sé dónde ponerlo, si ¿sí muy loco o muy peligroso? Ahí puede ir, falta ahí mucho tiempo libre y yo creo que... También, también. Bueno, usar metaclases también es otra forma de hacer nuestro propio DSL y el ejemplo más típico es Django, ¿vale? Cuando defines un modelo en Django, eso prácticamente es un DSL, ¿de acuerdo? Estás definiendo un modelo y estás haciendo... tú podrías poner una persona, digamos, no técnica, pero que tuviera un poco, explicar un poco, y él te podría hacer el modelo, ¿sabes? Si tú lo explicas y más o menos sentido... Vale. Y la parte más interesante a mí, que son los DSL externos, ¿vale? Tenemos que escribir nuestro propio lenguaje. A mí eso que te mola. La verdad que lo reconozco. Eso de definir tú tu propio sintaxis. Lo que pasa es que, sobre todo los que hemos pasado por la facultad y hemos tenido traductores e intérpretes o lo que sea, ¿no? Aquello acojonaba, bueno, acojonaba, decía tú, hostia. El parse recursivo por la derecha, que sí, no sé qué. Claro, ¿qué pasa? Que esa es una asignatura que se ve para hacer un lenguaje completo, ¿vale? No necesitamos toda esa... Eso es un tanque cuando nosotros necesitamos un carrito para el bebé, ¿sabes? Bueno, esto es por un poco tener lo que hace un parser. O sea, normalmente un lenguaje, y lo que haremos nosotros, pues también vamos a usarlo porque es bastante cómodo. Analizar un lenguaje se pasa por dos fases: una fase de análisis léxico y otra sintáctico, ¿vale? Esto es mejor ver los gráficos que hice aquí porque, bueno, esto iba a hablar. Este es el libro, esta es la Biblia de cómo hacer estos rollos. La recomendación es muy clara. No lo toques ni con un palo. O sea, ni se les ocurra leerse este libro, porque es que se van a leer este libro y dicen, esto no es para mí, ¿sabes? Esto es una locura. No hace falta todo eso. Si acaso leerse el primer capítulo, la introducción, todo lo demás no, realmente no hace falta, ¿vale? Si lo quieren leer, por curiosidad sí, pero no... Vale, el libro del dragón. Bueno, el análisis léxico, ¿vale? Vamos a suponer que nosotros tenemos una expresión que tenemos que procesar en nuestro lenguaje, que es así. El principio que tenemos, un fichero con unos caracteres, ¿de acuerdo? Ahí no hay ninguna estructura, ¿de acuerdo? La fase 1, ¿qué hace? La fase 1 le divide eso, esto es como si fueran letras, ¿no? Y la fase 1 lo que me da es palabras, ¿de acuerdo? Me da cosas que tienen sentido. Como entidad completa, ¿de acuerdo? Entonces lo que va haciendo el tío es sacando cosas y etiquetándolas, ¿vale? Está diciendo, mira, he encontrado este símbolo, que es un nombre, he encontrado esto, que es un operador, ¿vale? Y así sigue, ¿vale? Fíjense que aquí ha sacado un operador que son dos caracteres, esto no es simplemente cortar carácter por carácter, ¿vale? Él sabe que esto no es una multiplicación, sino una despolización, ¿vale? Es un operador de polinización y que son dos caracteres, lo mismo que si aquí hubiera puesto alfa, ¿vale? Lo hubiera puesto aquí alfa, ¿vale? Pasa que por... Bueno, sigue así, ¿vale? El análisis léxico me da esto, ¿vale? Me descompone en la entrada un chorro de componentes léxicos, de palabras, y el análisis sintáctico lo que hace es con esas palabras, ¿vale? Forma una frase, que puede tener sentido o no, ¿de acuerdo? Consigo mover esto un poquito para que se vea. Vale, este es el árbol que les decía yo, el árbol ST, el árbol que el tío crea a partir de esto, ¿de acuerdo? Que dice que tiene que crear un árbol porque tiene que procesar esto antes de poder restar el 1, ¿vale? O sea, la forma normal es que se crea esta estructura, ¿de acuerdo? Y esta estructura la podemos procesar muy fácil, simplemente avanzando por el árbol, ¿de acuerdo? Y ir procesando nodo por nodo de abajo arriba, ¿vale? O sea, cojo X, cojo su valor, cojo 7, esto es lo que sea X elevado a 7, ¿vale? Sustituyo toda esta rama por ese valor, le quito 1, sustituyo esta rama por ese valor y lo asigno a, ¿vale? ¿Se ve? Correcto. A esto me refería con lo del árbol a ese. Y, ¿cómo hace el analizador para a partir de los tokens poder hacer este análisis, o sea, poder crear este árbol? Eso es lo que nos hace la gramática, ¿vale? Bueno,
gramática libre de contexto, esto por si lo quieren buscar en Wikipedia, muy interesante, ¿vale? Básicamente, lo que nos interesa sobre todo es que podemos definir una gramática completa del lenguaje con estas cuatro cosas, ¿vale? Unas reglas de producción, ahora veremos lo que es. De esas reglas de producción, una es la inicial, ¿vale? Y después de todas esas reglas de producción hay símbolos que son terminales y no terminales. Parece un coñazo, pero vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Vamos a implementar un DSM, de control de drones. ¿Cómo lo ves? ¿Vale? Eso lo inventamos el lenguaje que nos salga del libro, ¿vale? Bueno, pues puede ser esto, ¿no? Despega, avanza 3 metros y medio, destruye. Gira hacia la derecha, adelante, hacia la derecha, y efectivamente, dispara y aterriza, ¿vale? Esto es código real también, es un proyectil que estoy ahí. Entonces, ¿cómo es la gramática que me permitiría escribir esto, ¿no? Interpretar esto, ¿vale? Pues empezamos con una regla muy sencilla. Vamos a la primera regla, que le digo, ¿no? Bueno, alivia esto, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que voy a escribir de mi cron de la muerte de Zelda. Okay. Está compuesto de muchas líneas, ¿vale? Estas son las reglas, ¿de acuerdo? Siempre hay un símbolo aquí, que además tiene que ser un no terminal, okay. Y hay algo, ¿vale? Porciones. Esta línea produce esto, ¿vale? Se lee así. Esta regla, por estar la primera, es la regla de inicio, ¿vale? Los terminales, ¿vale? O sea, hay símbolos terminales y no terminales. Aquí he puesto en minúsculas los no terminales y en mayúsculas los terminales. Los terminales se llaman así porque son los que están al final del árbol, en la rama del árbol, al final. Okay. Más abajo de eso no hay nada, ¿vale? Y eso significa que cualquier terminal se corresponde con un cachito de texto del programa, ¿de acuerdo? Mientras que los no terminales son construcciones que están por encima, ¿vale? O sea, vamos a decir por ejemplo, a ver si se ve. El script está compuesto de líneas y ese más se lee todo, es una gramática de Baus, ¿cómo era? VANF. Baku, Nau y no me acuerdo cómo se llama. El más significa que en un script tiene que haber una línea de texto, dos, tres, o sea, una línea, dos, tres, cuatro, mil líneas, ¿vale? Pero no cero líneas, por ejemplo, ¿vale? O sea, lo que hace el más es decir, lo anterior, uno o más veces, ¿de acuerdo? ¿Y qué es línea? Pues línea es esto, ¿vale? ¿Qué significa estas barritas? Alternancia, ¿vale? Me estoy diciendo esto. Línea es, o bien el terminal take off, o bien una orden de forward, o bien una orden de turn, o bien una orden de fire, o bien un terminal delante. Una de esas cinco cosas. ¿Se ve más o menos? Eso es una expresión regular, ¿no? Porque una expresión sí. Sí, tiene una vida. Las expresiones regulares se han copiado del tema. O al revés, ¿no? Vale, la orden forward es el terminal forward, ¿vale? O sea, escrito forward, y un número, ¿vale? Que puede ir o no. Vale. Yo he asumido mi lenguaje que si yo le digo forward y no le digo nada, este avanza un metro, ¿vale? Pero puedo decirle avanza 3,5. Una orden turn sería turn, y después esto es alternancia como aquí, pero como lo tengo entre paréntesis, significa que es turn left o turn right, ¿vale? Y después fire, ¿vale? Fire es la orden fire, ¿vale? Y después o láser o phaser o lo que sea. Un proyectillo, una caja, sí. Y bueno, un número. Un número es cualquier carácter de 0 al 9, una o más veces, ¿vale? Y opcionalmente, aquí me falta una introducción, el punto y otro número. O sea, que todos somos enteros, decimos que es una expresión normal. No. ¿Por qué en el turn, en turn, por qué no pusiste grado y es positivo o negativo? En vez porque tiene grado que right. Puede haberlo puesto, se puede hacer perfectamente. Pasa que es un ejemplo de cada uno diseña su lenguaje como quiera, ¿no? Para eso lo estamos definiendo cada uno. Básicamente, todos mis enemigos viven en 50 o 90 grados de mi casa. Entonces,
cuando vea alguno que ya es el problema. De todas formas, está bien porque podemos cambiar la gramática e incluirlo, ¿sabes? En una siguiente versión de la gramática, el lenguaje, si yo digo, bueno, pues si yo, como el propio y cuando avanzo, supongo un metro, pues puedo decir, bueno, si giro y no digo nada, turn left son 90 grados. Y turn left 23, ya son 23 grados. Correcto. Vale. Yo lo veía mucho más claro con los grafos, ¿vale? Vamos a ver este solo, ¿vale? Script línea, ¿vale? ¿Cómo es un script? Un script tiene que tener una línea y puede acabar. O una línea y otra línea y otra línea y otra línea y acabar. ¿Vale? Se ve un poco cómo funciona el grafo. Es lo mismo, o sea, la misma regla de gramática, lo que pasa es que cuesta un modo de grafo, ¿vale? Una línea puede ser despega o aterriza, ¿vale? O avanza solo o avanza un número de metros, turn left, turn right, dispara el láser del fase o el torpedo, ¿vale? Es lo mismo, es la misma gramática que vimos antes. Y bueno, por completar, el número, la misma gramática del número, 09 y opcionalmente punto 0 más 0, ¿vale? O sea, 23.8. Pues 2, 3.8 y salvo. Vale. Correcto. Ese 23.8 es correcto según esta gramática. 23.8 no. Vale. Porque hago 23 punto. Hostia. ¿Qué hago con el segundo punto? Vale. Vale. Y entonces, bueno, hay montones de módulos y montones de formas de implementar un DSL, ¿vale? Un montón de herramientas. Las típicas Lex, Jax y todo este rollo, no sé si vieron en la facultad, esas, tú le das una gramática, tienes una gramática en un formato de texto normal, y el tío te genera un esqueleto de código C o de código Java donde tú implementas tu rutina, ¿vale? De esas también hay para Python, ¿vale? Pero me gustó mucho esta de PyParsing porque no tienes que hacer nada de eso, ¿vale? Es dinámico, ¿vale? Y aquí ver el código la 01, un momentito. ¿Se lee más o menos? ¿Vale? Aquí hay algunas importaciones de PyParsing. Sí, se ve que el P8 no lo maneja. Y es que me metes conmigo, me toco contigo. Esto no se puede ver más tarde. Sí, sí se puede. Control más. Una serie de cosas que ahora vemos más adelante lo que es, ¿vale? Y lo más importante es lo que está aquí tallado. Vale. Sí. Vale. ¿Qué pasa? La definición de la gramática la estoy haciendo en código. Lo que pasa es que lo tengo que hacer al revés de como la vimos, ¿vale? La vimos con la regla inicial que está arriba primero y todo lo que se va derivando abajo, pero como en Python necesito hacerlo al revés, porque la línea script hace referencia a línea, entonces tengo que definir línea antes, ¿vale? Entonces lo primero que hago es definir el decimal, ¿de acuerdo? Vale. Entonces Word, Nums, Optional, Literal, todo esto son importaciones de librería, ¿vale? Lo que le estoy diciendo al tío es, un decimal es una palabra, es decir, una secuencia, ¿no? de los caracteres que yo di aquí. Nums es una variable que ya viene creada, que es 0 al 9, ¿vale? Y opcionalmente, ¿de acuerdo? Todo esto es opcional, ¿vale? El literal, punto, ¿vale? Seguido de cero o más número, ¿vale? Ya tengo el decimal, ¿vale? Bueno, el decimal era el número que decíamos, ¿vale?
take off, pues. Porque está escribiendo un número, punto, y no pongo nada más. Lo admitiría, ¿no? Sí, lo admite, lo admite. Sí. No, no lo admite, ¿no? Sí, porque diría 0, 1, 0, 1. Pero Python también te puedes poner 23 puntos y lo admite. Podrías hacer que no lo admitiera, ¿no? No, según lo quieras tú o no. Vale, take off es simplemente literal take off, forward la orden forward y opcionalmente un decimal, ¿se acuerdan? No, he dicho, esto puede ir para un lado o otro. Defino los literales left y right, ¿vale? Le estoy diciendo, esto es left en mayúsculas, ¿vale? Y esto es right en mayúsculas, este es literal que yo voy a convertir después en left, ¿vale? El literal turn es turn seguido de, ¿vale? Él está sobreescribiendo los operadores. ¿De acuerdo? O sobrecarga el operador más, sobrecarga el operador pipe este para que vaya creando la regla que queremos, ¿de acuerdo? O sea, aquí lo que está diciendo es una secuencia. Quiero esto seguido de esto. O sea, que la librería en sí es un DCL. ¿Lo podría llamar? Sí, de acuerdo. En el sentido de que modifica los símbolos normales de Python para crear un ¿no? Sí, un poco así, sí. Sería un DCL interno, si que hacer una regla, sí, es como si quisieras una expresión regular. Sí. Y la hicieras programar. Es verdad que tú podrías coger a un experto en gramática, explicarle esto, y no explicarle que esto es Python ni nada, sino decirle, no, mira, esto lo vamos a hacer así, en vez de poner una flechita, y el tío te lo hace, ¿sabes? Por lo cual, sí, un DCL, desde mi punto de vista, lo puede usar un usuario no especializado, pues podría perfectamente usarlo. O por lo menos definirlo, ¿vale? Vale. Bueno, turn, la palabra turn seguido o bien de left o bien de right. Ah, mira, aquí puse. Vale, lo grado. Fíjate, me lo de. Es que tengo un nivel. Si yo esto me lo inventaré, tú voy a ponerlo aquí. Pero tendría que ser opcional también, ¿no? Sí, está opcional. ¿No? Turn, sí, turn, o sea, turn, left o right. Vale. ¿Eso es opcional? No, esto no es opcional, esto es obligatorio. Uno o el otro. O va al left o va al right. Exactamente. Vale. Para que fuera opcional tendría que haberlo puesto opcional, left o right. ¿Vale? Ah, ok. La palabra. O sea, es esta secuencia más esta secuencia. Se viene dando vueltas, ¿no? ¿Eh? Se viene dando vueltas. También. Es una operación interesante. Y disparar. Aparte de disparar, que es interesante, ¿vale? Tengo las armas que son el láser. El láser otra vez, porque me gustan los láseres. No vaya a tener error, no vaya a pensar que tuve error. El fire es disparar ese arma. Bueno, sí, yo creo que más o menos. Vale, la línea. ¿Se acuerda que decía? La línea puede ser una de estas cinco cosas. Bueno, pues aquí está súper claro. O sea, o es un despegue, o es un avance, o es un giro, o es un disparar, o es aterrizar. ¿Y el script qué es? Una o más líneas. Vale. O sea, PyPal sí te da mogollón de cosas de estas, ¿de acuerdo? Que te permite coger tu gramática y decir, bueno, pues, tira para adelante. Qué guapo. Y entonces aquí ya has creado el objeto de script, ¿vale? Puedes hacer, o sea, puedes leer un fichero y parsear, pero bueno, lo que puedes hacer es parsear esta string, ¿de acuerdo? Y esto lo que haría sería devolvernos las cadenas, ¿se acuerdan que les comenté lo de los tokens, el tokenizer que cogí y tal? Pues va a devolvernos esos tokens, ¿de acuerdo? Dice, pues vaya mierda, porque si yo todo esto y solo me da el token, no me vale nada. Lo interesante es que nosotros podemos meternos en el proceso de parseo ese, ¿vale? Y hacer que se ejecuten acciones cuando tiene una parte del nodo, a una parte del árbol. Por ejemplo, yo aquí he puesto cómo sería, ¿vale? Cuando aterrice, ¿vale? Cuando el tío esté analizando el script y llegue a la parte donde aterrice, que puede aterrizar varias veces, ¿vale? Pero bueno, cada vez que llega y aterrice y está analizando ese nodo, ejecútame esta acción, ¿vale? Que en este caso simplemente Spring está aterrizando, pero podría ser crear nuestra estructura de órdenes que le estamos dando al drone, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podemos ahí enganchar lo que hagamos. Lo único que hace es imprime lo que hay en el. ¿Sabes? Lo que le pasamos y retorno para que el árbol siga procesando. ¿Vale? Y ahora habría que ver si esto funciona.
¿Y el Python 3? Python 3, ¿no? ¿El 3 no? No, el funcionaría en 2 también. Sí, es grande. Nacho, el set bar action lo tendrías que definir para cada una de las de lo que token es. Que claro, quieras, ¿no? Normalmente lo acabas definiendo para todo. O sea, normalmente tú ahí qué estarías haciendo, estarías construyendo un plan de vuelo del drone, no sé qué, que después lo cargarías, que a lo mejor va en código máquina, yo no sé lo que vas a hacer, pero yo, o sea, en cada paso del análisis de tal, puedes meterte ahí y decir, ah, el tío hizo tal cosa, ah, vale, incluso, o sea, puedes guardar resultados para usarlos más tarde, ¿sabes? Estoy aquí en el árbol, pero sé que aquí voy a hacer una cosa que está, que parse de aquí. Bueno, pues el parser este lo pone en un sitio y este lo coge de ahí, ¿vale? Puedes eliminar parte de los tokens, ¿vale? Por ejemplo, súper típico, ¿no? Los paréntesis, bueno, perdón, las comas. No sé qué, coma no sé qué, coma no sé qué. ¿Vale? La coma te sirve para saber que ahí hay tres cosas, pero ya una vez parseado y sabes que tienes tres cosas, las comas no te aportan más información. Entonces le puedes decir al tío, cuando parsees esto, las comas esas elimínalas, porque ya no hacen falta, ya han cumplido su función de separar los valores. ¿Vale? O sea, tú puedes ahora meterte ahí de mil maneras dentro del árbol, ¿sabes? Y en base a eso hacer construir lo que tú quieras. También siendo en directo para que valga la pena meterse en no es grande, sino el tema es, o sea, lo que yo quiero que se vaya con el rollo es que es una técnica que se puede usar, pero tampoco es una técnica de bueno, pues ahora voy a hacerlo todo con DSL, no, sino, pero es un rollo que tú puedes decir, sabes, cada vez que ves un problema nuevo podrías decir, y con un DSL, ¿sabes? Pero ese ya merece la pena, porque a lo mejor de cada 10 problemas llegas a uno y dices, coño, pues esa a lo mejor se puede usar con un DSL, ¿vale? Yo lo usé en el trabajo para una chorrada, pero funcionaba bastante bien. Que es, no sé si se lo cuento, es muy erróneo. ¿Cuánto? Cuando se hace un pleno, en el trabajo de yo, la gente de publicaciones tiene que anotar cada vez que se habla de un expediente, una iniciativa, ¿vale? Las iniciativas tienen unos códigos específicos y no sé qué. Entonces los tíos lo que hacen, o sea, una iniciativa puede ser 8L/PL-0001. ¿Vale? Eso no lo apuntan. ¿Sí? No van a estar ahí, apuntan PL1 y a correr. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que normalmente se tratan las cosas en una cierta orden, ¿vale? Por la turismo, no por otra cosa. Y tratan la PL1, la PL2, la PL3. Entonces el tío pone PL1-3. Él lo tiene como mano, ¿vale? Ve. Ah, las PL de la 1 a la 3. O a lo mejor está en orden. Entonces pone PL1,7,23. Pero sigue el proceso, ¿vale? Y después trata todo, la compara la C, no sé qué. Y después la no sé qué, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué pasa? Bueno, hicieron ellos el DSL, ¿vale? Me enseñaron el texto y digo, joder, frontalísimo, ¿sabes? Es el DSL. ¿Qué estamos haciendo ahora? A mano, cogían y decían, a ver, la comparecencia 7, si iban a la base de datos, buscaban la comparecencia 7, copiaban el texto, podían comparar de tal, iban al Word, pegaban el rollo, no sé qué, tal, la siguiente, la 2, no sé qué. Pero no, o sea, lo procesa con tal, coges esos truquitos de, coño, ¿qué tipo puede poner 1-7? O puede poner 3,6, no, así, haces tú la consulta de la base de datos tal, y le das ya un documento formateado con el lo que sería el, no el orden del día, su momento, ¿vale? Que es lo que realmente se habló. ¿Es un problema gordo? Para nada. Eso eran 200 líneas de código, porque, pero encajaba perfectamente el rollo de hacer un DSL ahí. ¿Sí? Para los drones, para conquistar el mundo, yo creo que también es adecuado. Tienes que alejarlo mucho de donde tú estés, por si acaso. A ver, no me tienes que hacer unas terminales, tío. Unas terminales. Los DSLs en Ruby salen mucho más fáciles que en Python. A que no te pongas ahí lo presente, no te hago eso. Pero si estás viviendo, cuando me sentas a ver. Hombre, yo sé. Lo bueno es que hay que tener que hacer el cumplido. El tema está que.
obstáculos de sesión ocasionales, un montón de sintaxis suba asqueroso. Y entonces. Estás empalagado, tío. Pero mucho. Hay cosas que están bien, por ejemplo, el Night Edition está bien de cara. Pero el Return, el último, la última línea del rollo sin de... No, eso no. ¿No te dejes poner Return? Eso no. Eso es mucho Ruby. O sea, se parece mucho en esas cosas. Realmente el problema es Spring, no Ruby, lo cual está bien. Tiene sus cosas. Bueno, no conoce a que se vea, ¿no? Eso sí que tendrás que ser con la porque si no, no te va a dar. Bueno, lo ejecuté aquí, ¿vale? Yo le dije, cuando llegues al LAN, ¿vale? Escribe lo que sea que te haya llegado, como estás parseando eso, ¿vale? No, que este de aquí, ¿vale? Es esto que escribe aquí, ¿vale? Control más ahí un poquito. Más, sí. Y control L también, y ejecuta la nueva verla. No te lo crees. No, control L para que se vaya al principio, no sé, no sé eso. Control L. Y ahora sí. Ok. O sea, este es el que yo, como le puse que cuando llegara a ese nodo escribiera lo que el tío ha paseado en ese momento, que era LAN, ¿vale? Es lo que imprimió y está. Pero aquí yo podría decir. Hostia, dile al tron que saque la rueda, que vamos a utilizar, vale, podría hacer todo lo que sea porque es código Python que se está ejecutando. Y esto que imprimo es el resultado simplemente del parse, lo que les decía, vale. Él me está dando los tokens que ha ido encontrando, vale. Es lo mismo, el mismo código que tenéis, ok, forward 3, turnlet 90, forward, turnlet, python, no. Ah, pero lo serializó. No tiene mucho sentido, sí, te lo da, pero lo serializó. Eso tiene sentido realmente. Si lo ha cogido todo es que la gramática funciona. Y luego, por ejemplo, si tú quisieras hacer algo para el forward y quisieras que pillase el 3 y tal, ¿hay alguna forma fácil de decirle el 3 este es parte del forward? ¿Cómo le estás enganchando el forward? Tú ahí tienes el diccionario dado para hacerlo. Por ejemplo, ¿quién te va a llegar esto? O sea, string 3, o sea, una string. Él no sabe que. No, ahí ya con dos tokens. Ok. Sí. Pero, cuando analiza la opción forward, claro, sí, el tema va a mandar un argumento al método que está a la función. Depende de dónde lo enganche. Pero te cuenta que tienes turn. Y turn está compuesto por turn, la palabra y el número. O sea, entonces te vienen los dos. La pregunta es si lo puedes enganchar al no literal, al no terminal, perdón. Entonces tienes todos los tokens que pertenecen al no terminal. Al número, si no puedes engancharlo. El terminal lo enganchan sería engancharlo al número. Y solo vas a tener el número. Tú lo tenías que enganchar a turn para que te coja turn y el número. De hecho, lo normal, por ejemplo, aquí yo es que tendría que haber hecho un mínimo. Sí. No, pero es atún, es no terminal, no es el terminal tun, sino no terminal tun. El no terminal es a donde te tienes que enganchar. Exacto, sí. Exactamente. Sí, para que salga el número. Tú puedes enganchar en cualquier lado del árbol, en cualquier lado. De hecho, aquí lo que tendría que hacer realmente es, cuando yo estoy parseando esto y tengo un 90, convertirlo en entero, ¿sabes? Porque aquí yo quiero una string 90. Un entero ahí, ¿vale? O sea que parsearé y devolveré un 90 para el resto del árbol ya no le llega un string 90, le llega un 90 o cualquier otra transformación que yo quiera. ¿Y las acciones no deberían ir agrupadas? Es que esto no, o sea, esto es porque es un print ahí para ver si hace algo, ¿sabes? Ah, vale. Nunca vas a coger el resultado y el procesado, no tiene sentido. Tú vas a coger y vas a decir, cuando estés en este punto y tal, llama este código. De hecho, normalmente vas a tener, que esto fuera... Tienes que esperar la devolución de que lo ha hecho, ¿no? O sea, tú ves esto que estamos haciendo el rollo este de los drones, ¿vale? Y lo hacemos con una API REST. ¿Vale? Entonces, yo lo estoy leyendo esto, y cuando dice LAN, entonces tengo que llamar a una API REST, ¿de acuerdo? Y le tengo que decir, yo qué sé, que se preparen, que vayan montando los botones, o sea, a lo mejor tengo que llamar a tres API REST. Pero Nacho, perdona. No pongas el ejemplo del LAN que no tiene más argumentos. Ponme un ejemplo del tour, por ejemplo, que necesita un parámetro para saber cuánto tiene que girar. Pues me engancho al no terminal left, o al, perdón, al no terminal tour, ¿vale? Ajá. Y cuando yo parseo eso, él me va a dar lo que lleva, lo que va por debajo de él. ¿Vale? Sí, cuando yo estoy definiendo la acción de tour, ¿cuál es tour? Left 90, ¿no? Por ejemplo. Y tú dices, ¿cómo sé yo que está el 90 ahí? ¿Y el left? Porque te viene una lista que pone tour left 90.
la primera, te parece una lista como esta, ¿no? Vale. Es solamente pasa como para el turn, left o menta. El turn me sobra, no le doy caso. ¿A dónde va el tío? ¿Para la derecha o para la izquierda? A left o right, vale. A lo mejor yo eso, digo, bueno, pues, cuando sigas procesando para arriba, no pongas la string left, pon un menos, o yo qué sé, un menos uno o algo así, ¿entiendes? Porque me interesa o no. Y el 90 lo convierto entero, ¿vale? Y esto lo quito, ¿de acuerdo? Entonces, el árbol que tenía tres hijitos, ¿vale? Tú le puedes decir, olvídate del primero, transforma el segundo, convierte entero el segundo, y eso es lo que le vuelves al nodo de arriba, ¿vale? O sea, el resultado de eso es lo que vuelves al nodo de arriba. Pero mientras estás haciendo eso, es lo que está, mientras estás haciendo ese paseo, porque a lo mejor te interesa mantener la ST, pero es que a lo mejor no te interesa, a lo mejor simplemente por ir recorriendo la ST, tú ya vas haciendo las operaciones que tienes que hacer, ¿vale? Él tiene una API que enciende el motor, gira no sé cuántos grados, tal, y yo lo que voy haciendo es, mientras voy paseando el tal, voy construyendo o voy dándole las órdenes a él para que las interprete él, ¿vale? Cuando he acabado de procesar el árbol, yo tengo esa estructura de árbol, que ya no me hace falta, porque ya todo el procesamiento que tiene que hacer lo he ido haciendo a la vez que entiendo, paseando. Puedo tirarlo o borrarlo. O hacer cada uno de los sets, tú puedes poner la línea de código después que para llevar las acciones que tú quieras, ¿no? Claro, es código, o sea. Está el editor. O sea, lo que yo puse aquí, esto no es ninguna. O sea, esto es una función que yo defino más arriba, ¿vale? Una función mía. Cambia el enganche de LAN a RAID para que lo vean. Cada vez que tú hagas un set, estás poniendo ahí la función que tú te claro. Interesa que ejecute realmente. Yo vamos a poner lo que me dices tú, el número. O sea, el RAID. Más fácil es hacer que el número sea un entero. Bueno, a ver qué. Sí, pero. Sí, mi duda es. Trazo otra vez, para que ahí se va a ver perfecto. Voy a quitar el trig este, ¿vale? Porque no vamos a hacer más que meter ruido ahí. Vale, dos llamadas turno, ¿por qué? Porque hice dos giros, ¿vale? O sea, que tengo todos los parámetros que necesito. Vale. Ya con esto ahora yo compongo mis llamadas a PIRRED, o hablo con el drone directamente, o genero un documento Word, y no sé. Hacer lo que me da la gana, ¿sabes? Python, puedo hacer todo. Curioso que ahora el LAN solo devuelve LAN. Porque. ¿Por qué no tiene paralelo? El LAN es un. Ah, ya me lo olvidé que estaba viendo la R, perdón. ¿Sí? ¿Cuál? Vale. El LAN, antes lo de takeoff, forward, todo eso es el ping R que tenía al final. Sí, el ping R que lo quité. Vale. Yo tengo una duda. Sí. Si el DSL tiene saltos, if, por ejemplo. If. ¿Cómo engancha? Eso es algo que. Tendrás que definir un bloque, ¿no? Para poder decir if todo este rollo, y tendrás que procesar ese bloque. Cuando llegas a procesar el if, él te va a dar todo lo que tiene por debajo. ¿Vale? Entonces tú dices, bueno, pues esto, la condición se cumple, sí, ejecuto, si no, no ejecuto. ¿Vale? O sea, tendrías que mantener el estado interno en alguna variable. Porque cuando sigas en el enganche, digas, esto sí ejecuta cosas. Bueno, claro, como tú lo que haces es engancharte en sitio, tienes que decidir si ejecutar o no ejecutar. Claro, pero tienes el. Pero la condición que tienes que if. Lo que, o sea, lo que puede ser es, por ejemplo, que if A y es una variable. Entonces ya no es solo el if, ya son las variables. Entonces, claro, tienes que hacerte un mapa de variables, digas ahí y ponle A es true. ¿Sabes? Independiente de esto, en tu programa. Sí, sí, sí. Cuando estás parseando, te dice if A, ya que deja de tratar de tal. Ah, sí, la es fácil. Pues ya está. Ya sabes que no lo tengo que seguir o si tengo que seguir. Estás en la estructura de cosas tuyas. De la máquina de tu, una máquina tuya incompleta. O sea que. Pero, bueno, es posible que te vendas, que necesites un if perfectamente. Ahora, ya si te empiezas a meter en eso del rollo del for y de. No, for no, pero. Es un lenguaje. Tengo un lenguaje que tiene go to if. Uf, voy a turn completo. ¿Sabes? No sé, pues ya es mirar cada caso. Lo que sí, una cosa que comentaba en casi todos lados, que me olvidé de ponerlo en las apariencias, es que
es muy útil, si elegir una gramática, poner algo que sea comentario, ¿vale? Para que puedas decir, esto ignora esto, ¿no? Porque por tema de curación de errores y todo el tema. Sobre todo, si este DSL lo vas a dar un tío no técnico, tienes que currarte mucho el tema de los mensajes de error, ¿sabes? No puedes decir casco, ¿sabes? Tienes que currarte muchos casos de error, mucho de tal, para que el tipo, ¿sabes? Te iba a hacer una pregunta sobre eso. Si cometes un error sintáctico, la librería te da un buen error que tú puedas identificar y después pasa al usuario. Eso es una buena pregunta, ¿no? Sí, pues yo no sé, la verdad. No he llegado tan lejos con la librería. Pero se puede. Lo que no sé hasta qué punto de complejo o lo que... Pero sí, tú puedes decirle al tío, oye, ¿por qué no has completado el árbol? Vale, pues no he completado el árbol porque estaba justo en esta parte y estaba esperando esto. Y no, ¿sabes? Ahí, preguntaba antes, ¿no? El turn left right obligatorio, ¿no? Si pones turn solo, pues te dará un casque. O sea, no te da un casque. Tienes que interrogarle al tío. Pero, ¿no? No te da casque, no te da casque. O sea, simplemente acaba de parsear y está. Para además, eso es lo que te preguntaba. Lo que tú me puedes preguntar, ¿todo ha ido bien? No. No sé, ¿qué me pasó? Pues mira, iba por la línea tal, y esperaba esto y vi lo otro, ¿sabes? Pero ese es un mensaje de error que para ti puede estar bien, pero para el tío que está usando el DSL, tienes que tú a esa capa trabajártela para que el mensaje de error sea bastante. Que te ayude a ti, porque tú me veas por teléfono y te dices, mira, esto no funciona. Es que tú lo que estás haciendo es mandar una serie de órdenes todas consecutivas, pero no tienes tiempo para el aparato, ¿no? Pero, o sea, que el ejemplo es limitado porque es un ejemplo limitado, pero tú puedes ir con la gramática y la semántica que tú quisieras. Después tú podrías ponerle ahí, if el enemigo está en rango, pues para. Pero ahora mismo la gramática no lo soporta. Pero tú dices, bueno, yo pongo la gramática. Si le pongo la gramática, ya tengo que la sintaxis y funciona. Yo meto aquello y funciona. Ahora, ¿qué significa realmente si el enemigo está en rango, dispárale? Es cosa tuya, ¿sabes? Pues ya tendrás que tener un sensor ahí, que no sé qué, ponerle una tabla en algún sitio, ¿sabes? Realmente, esto no te hace magia, lo único que hace es decir, te resuelve el parser completamente, bueno, casi completamente. La ventaja es que es lento comparado con otros parsers, ¿sabes? Relativamente lento. Pues sería para DSL pequeñito, más claro, sencillito y tal. Lo que va a ser, para mí, por definición, el DSL es pequeñito. O sea, si estás en un DSL ya... Así y como, aquello de... como si estuviese programando un autómata, te sirve para definir las acciones del autómata, ¿no? Lo que puede hacer el autómata y controlar las acciones de él. Sí. Sí, o sea, si tú tienes una serie de acciones ahí, quiero decir, si tu autómata acepta 1000 órdenes distintas, ¿vale? Eso no es complejo, ¿vale? Eso es script, /, y 1000 opciones, ¿sabes? Uh-huh. Complejo en el sentido de programación, de decir, hostia, voy a meter recursividad, voy a meter estados, voy a meter bucles dentro de bucles, porque un bucle es fácil, pero un bucle dentro de un bucle ya son para las mayores. Eso es complicado. O sea, puedes hacer un mogollón de cosas, sin necesidad de las acciones que estás haciendo y condicionan. Sí. Un libro muy bueno, el folder este, tengo, a veces acabo la presentación y pongo los libros que sí hay que leer, porque puse los que no había que leer. Pero el de Fowler este, que es muy bueno, es casi el mejor del tema de DSL. El ejemplo que pone el tío es que es una empresa que se dedica a hacerte cajas fuertes o sitios secretos en tu casa, pero que no funcionan como una caja fuerte, sino que tú entras y entonces si abres la gaveta dos veces, le das al interruptor de no sé qué, y aprietas en no sé qué sitio, se abre una trampilla, ¿vale? Claro, hay un aparato, hay un autómata, un esos estados para saber cuándo el tipo... Pero te dice, claro, la lógica de ese aparato yo la puedo programar, ¿no? Si ha abierto la beta y la ha cerrado, y la ha vuelto a abrir, y la ha vuelto a cerrar, y después ha hecho esto, y después ha hecho otro, y después no sé qué, acciona el servo para que se abra el motor. Y funciona. Correcto. Pero el tío dice, claro, ahí tú
tú haces un DCL que diga si tal y tal, y después esto, y después lo otro, open log, tal. Y ya tienes la lógica de ese cliente, la tienes en un texto que está ahí, que tienes un montón de versiones, que lo puedes actualizar, que puedes hacer un montón de cosas. Y ese ejemplo, por ejemplo, para mí es el ejemplo casi más claro que hay. Dices tú, joder, es que ahí no hacer algo así sería una locura, no implementarte tu propio DSL para programar todo toma. O, yo qué sé, el TDD. Al final estás haciendo un lenguaje nuevo que es TTS nada más, ¿no? Pues podrías hacerte una gramática especial solo para testear cosas. Pero eso es cucumber, ¿no? Es cucumber. Sí, sí, sí. Sí, al final, eso son herramientas que están a un pelo cuca de ser un DSL, ¿no? Perdón por la noche. Bueno, ¿cerveza aquí o qué? Yo solo la he usado una vez, y la verdad. Sí, sí, solo 20 ahí. ¿Has conseguido que me sintiese como hace 14 años en la carrera coreana? ¿Te aburrido? No, no, no. De tanto, de compiladores de equipo de toda la vida. Hombre, yo me quité toda la... Es que, joder, es que acojona, ¿sabes? Mi parse recursivo descendente por la derecha. Sí, mi coño era, macho. Pero realmente después dice... Como toda la universidad, súper complicado, un aparato matemático brutal, muy bonito, muy elegante, pero después dice, pero es que no necesito comprender todo eso para hacer algo. Puedo tirar con esto, ¿sabes? No, si lo puedo hacer yo, lo puedo hacer cualquiera. ¿Sabes? La gramática, pensarla bien, cambiarla, pues dices tú, oye, pues sería bueno poder apuntar y tal. Pues, coño, me haría falta una nuclear ahí, ¿sabes? Y yo creo que... Claro, fine, Luke. Lo ponemos en la gramática y después ya vemos cómo lo resuelve. Voy a la cosa es que te haga el dron, ponga el arma que necesitas de verdad. Claro, claro. Que entienda esa... Eso ya es tema hardware, eso ya es... Son los makers, ¿no? Bueno, repito mi oferta. ¿Se lo sigue ahí o qué? Va a ser, va a ser. Yo voy a declinar la oferta. ¿Sí? Yo sí voy a declinar lo que sea, tío. Muy bien.